¿Aló? ¿Aló? Hola, muy buenos días. Buenos días. A nombre del Coordinador Eléctrico Nacional, deseo agradecer su presencia esta mañana, ocasión en la que realizaremos nuestra segunda cuenta pública y presentaremos un análisis de las megatendencias en materia energética para Chile y el mundo en los próximos años y el rol que jugará el desarrollo sustentable en ese escenario. Los más de 300 asistentes que están acá reunidos esta mañana son un reflejo del interés que despierta la labor que día a día realiza el Coordinador Eléctrico para distintos sectores de nuestra economía y muy especialmente para el bienestar de millones de ciudadanos a lo largo de todo Chile. A todos ellos queremos enviarles un caluroso saludo a través de nuestra señal online vía streaming disponible en nuestras redes sociales. Los invitamos también a difundir esta cuenta pública a través del hashtag Cuenta Pública Coordinador. Como ustedes bien saben, el mayor capital que dispone el coordinador son sus profesionales, técnicos y ejecutivos. Hombres y mujeres que generan día a día una base de conocimientos que constituye el pilar de la gestión del organismo y con una convicción que queremos arraigar con mucha fuerza en sus integrantes. Esto es servir a Chile con energía. Para detallar los desafíos y logros alcanzados por el coordinador el año 2018, queremos invitarles a ver el siguiente video. El año pasado estuvimos a cargo de un trabajo que significó un cambio de paradigma en la operación del sistema eléctrico. Esto fue la determinación de los mínimos técnicos en unidades generadoras con el objetivo de dar mayor flexibilidad a la operación y permitir la entrada de una mayor cantidad de energía renovable variable al sistema eléctrico. Durante el año 2018 trabajé en el programa de calidad de vida de la gerencia. Logramos varios objetivos, entre ellos generar instancias de acercamiento entre los trabajadores de la organización y también fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral. Durante el año 2019 esperamos seguir en esta misma línea. Durante el 2018 trabajamos en el proyecto Portal de Pagos, logrando una aplicación web que permite monitorear de forma activa el proceso de facturación y pago asociada a todas las transferencias económicas determinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. En el 2018 participé como parte del equipo que analizó la normativa eléctrica asociada a acceso abierto, licitaciones de obras de transmisión, contratos de explotación y otros temas muy relevantes para el sistema eléctrico nacional. El año 2018, con el equipo de acceso abierto, desarrollamos una campaña comunicacional para difundir a todos los actores de la industria el rol del coordinador que busca garantizar el acceso abierto a las instalaciones de transmisión. El año pasado participé en el equipo que trabajó en el primer proceso de licitación de las obras de transmisión zonal, que permite dejar al sistema preparado para el crecimiento de la demanda de todo el país. El año pasado trabajamos en un proyecto importante de levantamiento de arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad del Coordinador Eléctrico Nacional. Participaron todas las gerencias y el resultado fue un diseño y una hoja de ruta a plasmarse durante el 2019 de esta arquitectura e interoperabilidad. Durante 2018 participé en la implementación de la plataforma de gestión de proyectos, la que permitió dejar disponible la información y estado de avance de los proyectos para el público general, mejorando así la trazabilidad de estos. Durante el 2018 realizamos dos capacitaciones donde se invitaron a todas las empresas que participan de los cuadros de pago emitidos por el coordinador eléctrico y con esto logramos resolver las principales dudas que tenían en su implementación. Nuestro principal éxito este 2018 fue la implementación del portal de compras, el cual nos permitió realizar un cambio desde la gestión documental hacia la transformación digital. Todo esto para mejorar la gestión interna del coordinador. Soy Jorge Bustamante. Soy Lisel. Soy Eduardo. Soy Cristian. Soy Carla. Soy Mónica. Soy Patricio. Soy Priscila. Soy Cristian. Soy Roger. Soy Valeria.
Pues bien, servir a Chile con energía. Ese es el lema que nos moviliza en esta nueva etapa que hemos denominado el Coordinador 2.0. Un nuevo coordinador con foco claro en la calidad del servicio que prestamos. La automatización de los procesos a través del uso intensivo de la tecnología, la austeridad y eficiencia en el uso de nuestros recursos, el necesario relacionamiento y diálogo con nuestros grupos de interés para abordar diversas materias, y por último, la adopción de la sustentabilidad como eje transversal a todo nuestro quehacer. En materia de sustentabilidad, debemos destacar el proceso de transición energética que está viviendo el país y en el que aportamos el año 2018 a la mesa de la descarbonización, con un informe con un escenario de retiro progresivo de centrales a carbón. En este año 2019, esperamos poder aportar nuestra experiencia en la próxima COP25 y en la APEC. Para abordar estos temas y analizar las megatendencias en materia energética que vivirá Chile y el mundo, dejo con ustedes al presidente del Consejo Directivo, señor Juan Carlos Olmedo. Señora Ministra de Energía, Susana Jiménez. Señor Subsecretario de Energía, Ricardo Irrazábal. Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas. Señor Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Rodrigo Vergara. Señora Presidenta del Panel de Expertos, Blanca Palumbo. Señora Embajadora de Canadá en Chile, Patricia Peña. Señor Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, señor Baxter Hunt. Señor Director Ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Rodrigo Bloomfield. Señoras y señores, ejecutivos, profesionales y técnicos del Coordinador. Señoras y señores, representantes de asociaciones gremiales, academia, empresas coordinadas, consultores, organismos públicos e internacionales. Amigos, amigas. Bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta cuenta pública. Hemos visto recién en el video que nuestro interés es dar a conocer a la comunidad cuál es el rol del Coordinador Eléctrico Nacional, mostrando quiénes somos y dando cuenta de nuestros avances y desafíos, tanto a nivel de organización como de las grandes tendencias que están guiando el desarrollo y de las cuales también tenemos que hacernos cargo desde nuestro rol, ya que incidirán en nuestro accionar próximamente. Somos un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional que operan interconectadas entre sí. Somos una corporación autónoma de derecho público, sin fines de lucro, con patrimonio propio y de duración indefinida, regida por la Ley 20.936 y su reglamento. Como Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos cuatro grandes objetivos fundamentales. En primer lugar, entregar el suministro eléctrico a los comercios, industrias y hogares de los chilenos en forma segura y confiable. Segundo, generar estrategias operacionales para ser resilientes en caso de alguna contingencia en el Sistema Eléctrico Nacional. Tercero, asegurar una operación económica y segura. Y por último, permitir el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión en conformidad a la ley, tema que nos enorgullece especialmente. En relación al Sistema Eléctrico Nacional, tenemos la satisfacción de reportar que nuestro grupo de coordinados sigue aumentando. En efecto, entre el año 2017 y el año 2018, el crecimiento fue especialmente relevante, alcanzando un 10%, lo que refleja el interés por el sector energía del país. Esto no es solo una buena noticia en términos de cifras e interés en el mercado eléctrico, sino que también ha permitido que nuestra matriz energética incremente en un 20% la participación de la energía renovable en comparación al año 2017. Por ello, miramos el futuro con optimismo y con la convicción de que estamos dando los pasos necesarios para avanzar a un sistema eléctrico con menor intensidad en carbono. Sin embargo, nuestra contribución va más allá de las grandes cifras estadísticas del Sistema Eléctrico Nacional.
estamos convencidos que como coordinador tenemos que enfrentar más oportunidades para el desarrollo energético y lograr que más actores participen en este sistema, de forma de poder garantizar una mejor calidad en el suministro eléctrico y un mayor crecimiento para el país. Es así como durante el año 2018 adjudicamos 78 licitaciones de obras de transmisión y recibimos 147 solicitudes de acceso abierto, confirmando nuestra vocación hacia un sistema eléctrico cada vez más accesible, colaborativo y transparente. Desarrollar el sistema eléctrico y abrir más espacios a la colaboración de otros actores no es nuestro único rol social. También lo es el proceso de transformación hacia una organización donde exista más espacio para la inclusión y participación. Así, hemos detectado la importancia de la participación femenina en nuestro ámbito de acción, relevando el rol de la mujer que aporta una mirada diferente a nuestro quehacer. Somos una de las pocas organizaciones en Chile que cuenta con una mujer en su consejo directivo, por la que aprovecho esta ocasión para dar un especial saludo a nuestra consejera, señora Pilar Bravo. Y a todas nuestras colaboradoras, un aplauso para ellas, algunas de las cuales se encuentran acá. También queremos destacar muy especialmente a la señora ministra de Energía de nuestro país, Susana Jiménez, quien es la primera mujer que detenta dicha cartera, que además está impulsando una serie de iniciativas en favor de la integración real de la mujer en el sector energía. Sin embargo, la inclusión de la mujer sigue siendo un desafío a nivel de nuestra institución, ya que nuestro personal femenino equivale solo a un 14,6% de nuestros 281 colaboradores, contabilizados al 31 de diciembre de 2018. Esperamos mejorar este indicador al tenerlo considerado en las futuras incorporaciones de colaboradores que se realicen en nuestra institución. En cuanto a la formación profesional de nuestro equipo, capacitamos a más del 90% de nuestro equipo en alguna de las herramientas o destrezas necesarias para el desempeño de su cargo. Además, podemos decir con orgullo que el 82% de nuestros trabajadores participa en alguna organización sindical, lo que habla de la madurez que hemos podido construir en este tiempo como organización. Estamos conscientes que hay áreas donde debemos mejorar, específicamente la referida a la calidad de servicio, que no fue bien evaluada por nuestros coordinados durante el año pasado. Estamos haciéndonos cargo de las causas y consideramos esto como una oportunidad de mejora. Es así como lo estamos enfrentando a través de un plan a 2 años en el cual nos comprometemos a mejorar nuestra gestión en este indicador. Ahora bien, el desarrollo energético de Chile implica grandes desafíos y es en este ámbito que me gustaría compartir con ustedes 5 megatendencias en energía que consideramos relevantes para el futuro de nuestro sistema eléctrico. La primera dice relación con un término que ya comienza a ser familiar para todos, la transición energética, cuyo eje más relevante es la descarbonización de la matriz. En esta materia, en el año 2018, hemos aportado nuestra visión en la mesa de la descarbonización liderada por la señora ministra de Energía, con el fin de aportar antecedentes a todos nuestros grupos de interés de lo que significa dicho proceso. En análisis realizado por el coordinador, concluye que el proceso de retiro de centrales a carbón requiere adelantar obras de transmisión que actualmente se encuentran definidas en los estudios de planificación de la transmisión. Además, se identificó la necesidad de adelantar expansiones de la transmisión en zonas con centrales a carbón, como es el caso de la región de Valparaíso. Por lo tanto, para lograr la adecuada velocidad del proceso de descarbonización, es fundamental aumentar la velocidad con que se desarrollan los sistemas de transmisión. Quiero ser enfático en esto. Sin nuevas líneas de transmisión, no será posible descarbonizar la matriz energética. Junto con lo anterior, esperamos que el consumo de combustibles fósiles decrezca progresivamente
trayendo simultáneamente como consecuencia natural una mayor eficiencia energética al ir cambiando las formas del uso de la energía. Esta transformación, junto al menor consumo de petróleo, diésel y gasolina, debido al aumento de la electromovilidad, por señalar un ejemplo, aportarán directamente al fomento de la descarbonización en el país, produciéndose un círculo virtuoso que reducirá el crecimiento de la demanda de petróleo, dando origen a una matriz cada vez menos intensa en carbono. En contraposición a la caída del consumo de los combustibles fósiles, lo que vamos a ver es un fuerte y sostenido crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Al día de hoy, ya hay muchos dispositivos utilizados en nuestras actividades cotidianas que dependen de la electricidad y que antes funcionaban sobre la base de combustibles fósiles y que además hoy son más eficientes energéticamente que sus antiguas versiones. Así, esta tendencia ya la podemos ver de forma muy concreta en las llamadas smart houses o casas full electric y en el crecimiento del transporte público eléctrico, que poco a poco se han ido incorporando en nuestro país. Así, se prevé que la red de transporte de la región metropolitana requiera hasta 167 megawatts de nueva demanda de electricidad en los próximos años. Paradójicamente, el único combustible fósil que seguirá en aumento su consumo es el gas natural, principalmente en los sectores energía, transporte e industria, que podríamos denominar como el combustible fósil de transición por sus menores emisiones de carbono. Y esto también va a representar grandes desafíos para la industria. En relación al cambio climático, tendremos que enfrentar nuevas estrategias de adaptación y de mitigación derivadas de sus efectos. Buscando nuevas alternativas tecnológicas dentro de ellas, vemos el desarrollo del litio, la concentración solar de potencia y el llamado hidrógeno verde como una oportunidad para Chile. En el mismo sentido, este año 2019 trabajaremos para organizar nuestra postura en relación a la COP25, a realizarse en el mes de diciembre en nuestro país, y la APEC. Las medidas que tendremos asociadas a nuestro sistema energético van a ser claves en esa dirección. Estas megatendencias las vamos a vivir a nivel local, particularmente a través de un aumento progresivo de la demanda de energía eléctrica, lo que va a implicar un crecimiento sostenido de las líneas de transmisión y redes de distribución necesarias para hacer llegar la electricidad y la luz a todos los consumidores, siendo el desarrollo de estas redes el factor clave de la transición energética. Lo anterior va a significar un desafío colosal, no solo en cuanto al aumento sustantivo de la infraestructura de transmisión y distribución, sino también por la necesidad de realizar dichas obras en sintonía y permanente diálogo con las comunidades aledañas. Me atrevería a decir que el desafío chileno en cuanto a este crecimiento no va a ser técnico, sino adaptativo, en el que tendremos que encontrar un camino de consenso entre las expectativas de las comunidades y el desarrollo que va a requerir el país. Esto demandará una sociedad más solidaria y consciente con sus conciudadanos. Estas megatendencias y desafíos nos han llevado a tener que hacer una reflexión profunda a nuestro rol. Y es así como hemos acuñado el concepto de coordinador 2.0. Un coordinador donde la calidad de servicio es central y en el cual la automatización de procesos y la transformación digital va a ser el modo para poder alcanzar esa calidad. Un coordinador donde incorporaremos la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos y avanzaremos en línea con la innovación, de la mano con todos nuestros grupos de interés. En consecuencia, el Coordinador 2.0 tiene la sustentabilidad como eje de su estrategia, en concordancia con las mejores prácticas de la industria, y por eso no es casualidad que en esta cuenta pública 2018 nos interesa no solo mostrar nuestra gestión desde las estadísticas y lo técnico, como es tradición, sino también incorporar una perspectiva sustentable. Así, hemos trabajado para nuestro primer reporte de sustentabilidad que sigue los principales lineamientos de los mejores estándares a nivel internacional en este tipo de materia y que tendremos la satisfacción de entregarles en esta ocasión. Esperamos que a través de su lectura nos conozcan más
y puedan entender en profundidad nuestro rol y trabajo en relación con el desarrollo sustentable de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, como parte también de la estrategia del coordinador, la idea es que seamos ejecutivos en esta cuenta pública. Queremos agradecer a todos los que estuvieron esta mañana acá y a los que nos siguieron a través de streaming. Los dejamos invitados también a que conozcan nuestro primer reporte de sustentabilidad, tal como lo dijo el presidente del Consejo Directivo, el cual estará disponible desde ahora en nuestro sitio web. Y en formato pendrive, al término de esta actividad, podrán ustedes recoger un ejemplar. Así que muchas gracias a todos ustedes por asistir esta mañana y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Something.